¿Qué tal, amigos? Acabamos de llegar al sector de Soraypampa, donde empieza el traslado hacia la laguna de Humantay. Hemos viajado desde las 5 de la mañana, aproximadamente 2 horas de viaje, desde la ciudad de Cusco hasta Moyepata, donde hemos compartido un suculento desayuno junto al grupo. Y a partir de este punto inicia la caminata hacia el sector de Humantay y ascenderemos hasta los 4.200 metros aproximadamente. Inicia una nueva aventura con el grupo. Este campamento normalmente lo utilizan los viajeros que hacen el tour de Salcantay hacia Machu Picchu, ¿no? El día de hoy nos toca nada más lo que es el Humantay, ¿verdad? Exactamente así era lo que era el Humantay. El día de hoy ya no tenemos este proceso porque estamos pasando por un proceso llamado calentamiento global. Lo que vamos a apreciar el día de hoy es nuestra laguna, ¿no? Entonces, el objetivo de ahora es subir hasta la laguna, llegar hasta ahí todos perfectos, sin ningún malestar, ¿no? Esto es cansado. Esto es fuerte. ¿Qué va? ¡Cabada, Dios, cabada! Una caminata muy dura, señor. ¡Oh, qué dura! Estamos en la mitad. Agotados por la subida, algo más de una hora ya de camino, empezó la lluvia, empezamos a usar estos ponchos para el agua, pero parece que ya estamos cerca. ¿Estaremos llegando? Un lugar mágico. Pensé que no lo lograría. Ya lo logramos. Succionado, mamado. Después de este largo camino, por fin llegamos a nuestro destino, la laguna de Humantay. Está lloviendo un poco, hay algo de neblina, bruma, pero de verdad la vista es espectacular. Esperemos que se despeje un poco para poder apreciar en su plenitud la laguna. Hay aproximadamente entre 150 y 200 visitantes que arriban diariamente en esta temporada, que es temporada baja por las lluvias. Nos indican que en la temporada alta alrededor de 900 a 1000 personas son las que visitan a diario este hermoso lugar. Se los recomiendo.